En esta noche me encuentro de nuevo en este parque. Como pueden ver, les enfoco aquí para que ustedes, pues, los que ya conocen acá, pues el sur de Los Ángeles, pues sepan dónde más o menos es el parque. Pero sí, es un parque bonito, ¿verdad? Y voy a mostrarles el parque este para que vean cómo se ven los parques aquí en la noche, pues. Y voy a venir de día también para podérselos mostrar. Así que vamos a comenzar el recorrido de este parque, que espero sea del agrado de todos los que lo van a ver. Y pidiéndoles, pues, que toquen la campanita, ¿verdad? Toquen la campanita y se suscriban, pues. Con eso, pues, podrán ayudar al canal, ¿verdad?, a que siga adelante, ¿verdad? Y compartan el video con otras personas para que así, pues, más personas sean parte del canal, pues, ¿verdad? Como todos saben, ¿verdad?, hacernos la invitación de que dejen manita arriba. Puedan dejar manita arriba, repitiéndoles, y puedan hacer un comentario. Bueno, pues voy a recibir toda clase de comentarios, van a ser bien recibidos para que así, pues, sean para mejorar el canal, pues, ¿verdad?, mejorar los videos que se van a estar subiendo. Como les digo, pues voy a estar subiendo contenido toda la semana, así que van a tener donde darse gusto. Pues ahorita, pues, se ven árboles, como pueden ver, así se ve el parque. Tenemos un gran árbol acá, tenemos esos grandes palos que casi no se ven, pero sí son parte del parque. Así que, como pueden observar, mire, ve, allá están las canchas de básquetbol, canchas de fútbol. Y aquí lo que abunda son las palmeras, pues. Aquí palmeras sí hay bastante. Hay bastantes palmeras. Si escuchan, pues, unos balacitos allí, pues son como cuetillos. Cuetillos le podemos decir, ¿verdad? Aquí, pues, es raro hallar eso, ¿verdad? Así que aquí, como pueden ver, pues, es un parque iluminado. Hay árboles grandes, como pueden observar, ¿verdad? Así que miren este, si no me equivoco, es de eucalipto, ¿verdad? Famoso eucalipto. Así que espero que este video, pues, les guste y que lo puedan compartir. Dejen allí manita arriba, ¿verdad?
para los que van llegando de su trabajo y estén viendo este video, pues se les agradece desde ya, ¿verdad? Y un saludo para todos, pues, desde aquí, desde California, desde el sur de Los Ángeles, grabando para que todos, pues, disfruten de este bonito parque. Así que, como pueden ver, está bien iluminado. Como pueden ver, hay un montón de arbolitos bonitos. Así que espero que sea del agrado de todos ustedes, ¿verdad? Y puedan ver, pues, aquí cómo se disfruta en la noche. Aquí, como pueden ver, aquí no se ve, ¿verdad? Es un lugar tranquilo donde pueden estar estas palmeras. Miren qué altas, ¿ves? Así que este es un parque, como les digo. Miren, ve qué verdecito, ¿ves? Para estar ahí tirado con una cobija. Miren, está bonito, bonito. Y miren cómo se ve el montón de... Que yo se lo voy a hacer este video de nuevo en el día para que lo puedan apreciar también. Así que un saludo para todos los que se van a ir suscribiendo a este canal. Como les repito, pues se llama El Pulgarcito de América en California. De verdad, es un gusto para todos, pues, poder estar grabando videos para el entretenimiento de todos ustedes, pues, en familia, ahí, con una tacita de café, unas tortillitas calientes, donde se encuentren, pues. Pues este video, pues, se va a ver a nivel mundial. Pues donde quiera que se encuentren, pues, si vean este video, pues, los saluda su hermano en Cristo Jesús, Antonio, ¿verdad? Para todos aquellos hermanos, todos aquellos amigos, un saludo en el nombre de Cristo Jesús, de su hermano, que espero, pues, grabar bonitos videos para que ustedes, pues, los disfruten y puedan compartirlos con mucha gente, pues, ¿verdad? Porque siempre el mensaje de nuestro Dios siempre va a estar en estos videos, haciendo las invitaciones que busquen de Dios, que busquen una iglesia, el que no ha aceptado el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo hagan. Y aquellos hermanos que por X razón decidieron volverse al mundo, se les hace la invitación a que sigan adelante, reconcilien, busquen una iglesia y reconcilien y sigan en la lucha, sigan luchando, porque los tiempos no están buenos para estar en el mundo haciendo pecado, pues. Busquen de Dios y así, pues, todo les va a salir bien. Esa es la invitación que siempre van a estar en estos videos, incansable de estarles invitando a que busquen de Dios. Porque sin Dios nada somos, nada se mueve. Todo lo que existe, lo que hay, ha sido hecho por la poderosa mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Así que desde el sur de California, desde este parque, a horas de la noche, grabándoles este bonito parque para que sea de la diversión de ustedes. Y miren qué maravilla ha hecho Dios, ¿ah?, para que nosotros apreciemos todo esto, pues, ¿verdad? Así que busquemos de Dios, evitémoslo de lo más, de hacer pecado, porque el pecado, pues, a diario se cometen pecados, pero para eso podemos pedir perdón a nuestro Dios y Él nos perdona. Así que es la invitación de todos para que busquen de Dios. Disfruten de este bonito parque. Y como les digo, suscríbanse. El canal lleva su nombre, El Pulgarcito de América en California, ¿verdad? Así que grabando para ustedes, el hermano Antonio, y amigo para todo el que quiera llegar a ser mi amigo, ¿verdad? Así que un saludo desde el sur de California. Miren qué bonito está acá, bien iluminado,
Y aquí pues puede venir a echar uno, echarse aquí un su ceñito, venirse a tomar un su cafecito, porque aquí hay cocinas para hacer una carnita asada, hacer unas pechuguitas asadas, y así pues el disfrutar aquí en familia o uno solo, pero sí se puede cocinar acá. Miren, hay piedras de adorno donde se puede disfrutar, ¿verdad? Así que voy a venir de día para que lo puedan apreciar de día este parque y vean qué bonito es. Aquí en el día anda mucho niño que sale de la escuela. Aquí se vienen a estar su rato con sus papás, sus mamás o personas que los cuidan. Así que, como pueden ver, es un parque aseado, bonito. Miren, ve. Miren, ve. ¿Verdad? Todos aquellos países que tienen sus parques, miren, ve. Qué belleza. Así que un saludo para todo mundo, para todos aquellos que se van a suscribir a este canal. Y como recuerden bien, el nombre de este canal es El Pulgarcito de América en California. Así que acuérdense, los que somos salvadoreños sabemos que desde Estados Unidos a Chile o Suramérica no hay un país pequeño, que solo El Salvador. El Salvador, que se encuentra en Centroamérica. Así que un saludo para todos los salvadoreños, todos los de Guatemala, todos los de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y resto de Sudamérica y mundo entero, pues porque estos videos van a llegar a todo el mundo. Así que aquí en este parque también hay máquinas para hacer ejercicio, para aquellas personas que están gorditas o quieren mantenerse fuerte, pues tener buenos músculos. Aquí pues hay máquinas que ya van a poder apreciarlas ustedes, las máquinas. Están para que uno pues tenga buenos músculos, ¿verdad? Y como pueden ver, aquí está la primera máquina para hacer ejercicio. Miren, aquí no pueden decir que no pueden. Aquí pueden hacer ejercicio, no hay ninguna falla. Así que, como pueden ver, aquí aparto la cámara porque hay gente que no le gusta que lo graben, y así evitamos problemitas. Aquí ahorita ya puedo grabar porque ya se fueron, y ya sea a lo lejos y ya se pueden grabar. Pero aquí, como pueden ver, esta es unas máquinas para hacer ejercicio. Así que aquí no hay motivos para decir que no pueden hacer ejercicio. Aquí se puede venir a hacer ejercicio en la noche, en el día, a la hora que ustedes quieren. Así que, como pueden ver, miren, todo verdecito, miren, ve. Miren qué lindo, ve la belleza. Y todo hecho por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el que le quede duda, pues, quizás está muerto, porque uno en vida aprecia toda esta belleza. Miren, ve. Miren, ve. Así que, como les digo, es un placer grabar videos para que todos lo aprecien, ¿verdad? Así que voy a seguir mostrándoles el parque. Para que ustedes vean, es grande este parque, pero hay otros más grandes que poco a poco se los voy a ir mostrando. Y como les digo, voy a hacer videos. Miren, estas son las máquinas. Ya cuando son de jueves a domingo, esto está lleno. Estas máquinas no hay ni una sola, así que hoy pues, como es comienzo de semana, pues están solas. Así que yo les hago la invitación que compartan estos videos para que otras personas pues puedan apreciar lo bonito de este parque, ¿verdad? Así que miren, aquí los, como decimos en El Salvador, el chorro, o donde se toma agua. Miren, aquí donde se toma el chorro es bien distinto, ¿no? Pues miren, están más diseñados, mejor ubicación. Así que
todo esto. Y este es el famoso palo de San Andrés que tenemos nosotros allí, que aquí también hay, ¿ves? Así que, pero sí, aquí les voy a tomar una toma así, miren. Este es el parque, como pueden ver, todo se ve verde, verde. Aquí, este parque está, hace poco lo han preparado bien para poder, pues, ser visto por las personas, pues. Así que, así como pueden observar, pues, aquí están las máquinas, que ahorita están solas, pues. Están solas las máquinas, pero como les repito, de jueves hasta domingo están llenos. Aquí no da abasto estas maquinitas. Así que fue un placer. Un saludo en nombre de Cristo Jesús a todos los amigos, a todos los hermanos. Pues ya me pasé del tiempo, así que es un placer grabar para todos ustedes. Así que Dios los bendiga y siempre busquen de Dios. Hasta el próximo video.